Facua Consumidores en Acción es una organización no gubernamental española sin ánimo de lucro dedicada desde sus orígenes en 1981 a la defensa de los derechos de los consumidores. Paco Sánchez, presidente de Facua, cuéntame cómo, por qué surge esta asociación. Fue un cúmulo de circunstancias. En primer lugar, en el año finales de los 70 se produjo en España un envenenamiento masivo en la zona centro del país, como consecuencia de que unos empresarios desaprensivos empezaron a vender un aceite que tenía un destino mineral, destino el aceite de colza, para consumo humano. En aquella fecha no había etiquetado, no había normas, no había controles, la gente lo compraban porque era más barato, y cayeron mucha gente mal, enferma, murieron, etc. Y al movimiento vecinal, que era el más pujante de aquella época, el gobierno de UCD en aquellos momentos, le negó algo que entendíamos que era imprescindible, que era la representación de los vecinos afectados de Madrid y de las dos zonas de Castilla más afectadas. Y como le negaban la representación, ¿por qué decían que eso lo tenían que ostentar las asociaciones de consumidores? Pues nosotros, desde el movimiento vecinal, planteamos crear una asociación de consumidores y creamos algo que se llamó Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Y por lógica surgió la palabra Facua. Así fue. ¿Qué promovía y qué promueve Facua en la actualidad? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Partimos de un hecho cierto y que la propia Constitución reconoce, y es que el mercado por sí mismo no provoca igualdad, no provoca distribución de riqueza, sino que al contrario provoca abuso, engaño del fuerte contra el más débil. Y por tanto Facua desde su inicio asumió el compromiso de que tenía que representar la parte débil del mercado. Y por tanto Facua desde el primer momento encaró este problema, empezó a defender a los ciudadanos, a denunciar cosas, a protestar contra esos abusos y a exigirle a los gobiernos que legislaran a favor de los consumidores. Ese ha sido nuestro origen, es nuestra meta y seguimos siendo defensores de eso, de que tenemos que ser una herramienta, un instrumento útil al servicio de los consumidores. Y para ser útil y ser una buena herramienta, no podemos ser comprados por nadie. El 15 de marzo celebramos el Día de la Persona Consumidora. Ponemos en valor el poder de la información y el poder de las asociaciones de consumo. ¿Por qué es tan importante que no desaparezcan y sigan luchando por nuestros derechos? Es vital que haya asociaciones de consumidores, como primera cuestión. Y segundo, que sean asociaciones de consumidores que defiendan de verdad a la gente sin ningún miedo a represalias. You can take me down. You can break me down. You can take me down. Además de hacer lo que hacíamos, y en un mundo en el que no había internet aún, no habían redes sociales, teníamos que tener una revista, una publicación que recibieran los ciudadanos, tanto los asociados como muchas entidades, y creamos una revista que le denominamos Consumerismo, que es una palabra que significa lo contrario de consumismo, es decir, es la lucha de los ciudadanos por conseguir un mundo mejor con un consumo racional, etc. Facua, 35 años de lucha contra los abusos, es tu libro recientemente publicado, háblanos un poco de él. Voy a contar la historia de esta organización, que yo la viví en primera persona, su nacimiento, su desarrollo, cómo se fue creando un movimiento que empezó en Sevilla, se extendió a Andalucía y ha llegado al conjunto de España, y que habíamos tenido muchas vicisitudes, críticas, momentos en que nos amenazó el gobierno de disolvernos, acuerdos que tuvimos con empresarios que luego tuvimos que romper porque no eran leales con ese pacto que teníamos. Y bueno, fui reflejando en este libro esa historia, la historia de 35 años de luchas. Paco Sánchez, presidente de la Asociación de Consumidores Facua, muchísimas gracias por atender, como siempre, a Consumo Cuidado. Gracias a ustedes. Facua trabaja en toda España defendiendo e informando a toda la ciudadanía. Está
muchas veces los consumidores no reclamamos porque desconocemos nuestros derechos y estamos asumiendo de una forma indirecta prácticas abusivas de las empresas que están vulnerando pues, derechos fundamentales nuestros. Es por ello que es importante que los consumidores tengan no un pleno, porque pleno conocimiento no lo van a tener, pero un alto grado de conocimiento de aquellos elementos que son esenciales en los contratos que suelen realizar en la vida cotidiana para exigir un efectivo cumplimiento de lo que es la normativa y un respeto de lo que serían sus derechos. El periodo anterior o lo que hemos cerrado en 2018 ha estado claramente marcado por el caso de Dental, ¿no?